de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de Uni San Pablo y San Pablo Radio. En este día de San Josafat, obispo y mártir, el apóstol San Pablo, ya mayorcito, según este escrito, le escribe a su discípulo muy estimado, Filemón, ¿sí? Y le da como orientaciones personales desde su experiencia. Y le dice, yo, prisionero por Cristo, ¿sí?, le mando a Onésimo, mi hijo, para que lo aceptes, lo ayudes, ¿sí? Recíbelo como si fuese mi hijo. Este es un lenguaje paternal del apóstol San Pablo que nos está describiendo en esta corta carta cómo es tratar a los hermanos, cómo es orientar y guiar y entusiasmar a los hermanos. El apóstol San Pablo en esta carta nos refleja cómo era él. No era un dictador. Era un hombre afable, compañero. No se preocupaba por el cumplimiento, sino por el convencimiento. Y así lo recita en este pedacito de carta. Considéralo como compañero tuyo. Recíbelo como a mí mismo. Estas cosas son para reflexionar y pensar. No solamente de la manera que hablaba San Pablo, sino de los convencimientos que sembraba el apóstol San Pablo en esta ocasión. Y el Salmo nos invita a bendecir a los que piden el auxilio del Señor, el auxilio de Dios, y exalta la fidelidad, exalta las obras de bien, exalta las obras de caridad, como atender al huérfano y a la viuda. Esta también es una manera del salmista de describir lo hermoso que es servir a Dios y servir a Dios en el hermano, ¿no? El Evangelio de hoy nos está presentando como el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y les dice a los seguidores de su momento que no le crean a cualquiera que venga a decir con un discurso, sino que vayan con calma, porque llegará un día en que querrán estar con él, pero no podrán, porque él va a padecer, va a morir, pero va a resucitar. Estas afirmaciones del mismo Jesús nos preparan también para este momento de pandemia, cuando pueden venir tanta gente a decir cosas y cosas. Centrémonos en Dios. Visitemos una librería y compremos un libro, leamos. Visitemos con la web a nuestras páginas, que hay por montones para seguir al Señor desde su cuarto. Pero centrémonos y no nos dejemos desvelar por otras verdades que a lo mejor son momentáneas. Una bendición de Dios para todos nuestros seguidores. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.